Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Estamos listas para compartir un programa más y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos totalmente en vivo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias como es en Chapulhuacanito y en Tamán. Asimismo, a quienes acostumbran vernos en la Naranjera Matlapa y en el Pueblo Mágico de Gilitla, nuestro cariño especial por todos ustedes. Con muchísimo gusto saludo a mi compañera y amiga Berito. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, muy a gusto. Con este calorcito sabroso que está allá afuera, la verdad que disfrutando este día que es el día del programa Entre Mujeres. Y pues bueno, vamos a tener, o más bien tenemos a un invitado muy especial con pues mucha trayectoria tanto política como académica, y pues no esperemos más, hay que ver quién es. Así es, Berito, tenemos el gusto de tener aquí en el foro de Entre Mujeres al ingeniero Saturnino Pacheco. Él es integrante de la Asociación Filantropía AC, que viene en representación de la presidenta de esta organización, que es la profesora Patricia Guadalupe Ruiz Hernández, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estamos, ingeniero? Pues antes que nada, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre ha sido un placer estar aquí en esta casa editora, en Tamavisión, y sobre todo acompañado de dos mujeres muy talentosas a quien siempre he admirado, respetado y sobre todo agradecido que nos invitan y nos sentimos como en casa. Inge, pues bueno, aquí en Tamazunchale, pues mucha gente lo conoce, lo ubica. Como decía Berito, pues la trayectoria que usted ha tenido en el ámbito académico, en lo administrativo, en lo político, pues es muy conocido. Pero ¿cómo se encuentra el ingeniero Saturnino en esta etapa de su vida en la que, pues bueno, pues ya se encuentra disfrutando de esta parte de lo que es la jubilación, y que por muchos años pues lo vimos entregado a sus alumnos, a sus clases en el CEBETIS? Bueno, pues es una etapa, yo diría, de consolidación de lo que ha sido nuestra trayectoria, una etapa de pues una retrospección de lo que ha sido nuestra vida, pero sobre todo, pues como le decíamos fuera de cámaras a Vero y a Tilis, que es un ciclo que se cierra en el aspecto académico, en el aspecto político, pero se abre el ciclo de la familia. No quiere decir que antes no estábamos con ellos, sino que ahora gozamos un poquito más con la llegada ya de nuestro primer nieto. Bueno, sabemos que los abuelos siempre somos consentidores, a veces hasta alcahuetes, pero bueno, es parte de la vida y que pues disfrutamos. Definitivamente estamos en esta etapa en donde nos sentimos muy plenos, muy bendecidos por Dios antes que todo, y de gozar de muchísimas amistades con ustedes que siempre nos han recibido con un gran cariño, y que pues compartimos también las experiencias que hemos tenido en el aspecto político, académico, laboral, con las nuevas generaciones, porque siempre lo he dicho, hay que darle la oportunidad a las nuevas generaciones. Yo veo, por ejemplo, ahora en mi queridísima escuela, el CEBETIS número 187, que llegan personas con muchísima preparación, empezando con el director, a quien le envío un cordial saludo, al ingeniero Mauricio. Pues él fue alumno de la institución, se preparó y se sigue preparando, y ahora es el director. Tenemos compañeros y ex compañeros que pues tienen un nivel académico prácticamente de doctorado, algunos con maestría o posgrado, y eso es lo que le ha dado la consolidación también al plantel. Y por eso les decía, cuando yo tengo oportunidad voy, los saludo, estoy con ellos un momentito ahí, pues recordando las pláticas de café que teníamos todos los días de lunes a viernes a las 6:20, ya estábamos degustando un delicioso café y las charlas de amigos entrañables como el profesor Juan Baraja Rubio, el maestro Félix Hernández Morales, que también les envío un cordial saludo. Así es, profe. Y pues bueno, ¿cómo inicia el ingeniero Saturnino su situación académica? ¿En dónde estudió y cómo fue que usted llegó a ser profesor docente del CEBETIS? Pues mira, yo siempre he dicho que
de la vida es gran parte de circunstancias. Yo me preparé como ingeniero agrónomo en la especialidad de zootecnia en la Facultad de Agronomía en San Luis Potosí. Ahí estuvimos en la generación 77 al 82. Trabajé un año en una escuela secundaria técnica en el municipio de Rascón, allá cerca de Ciudad Valles. Posteriormente en el INMECAFE, que pues desapareció, pero que fue de gran trascendencia aquí en la región huasteca. Y pues ante la falta de oportunidades en el área agronómica, y se me presentó la oportunidad de ingresar a, en este caso, a un colegio de bachilleres, que fue en Axtla de Terrazas. Nos tocó, de hecho, ser parte del equipo de fundadores. Nuestro director fue un gran amigo de ustedes y un gran amigo mío, el contador público Refugio Roque Salazar, que también le mando un saludo, ahorita está de fiesta en Tampacán, por cierto. Y bueno, ahí estuvimos un año, posteriormente, pues los 22 años en el CEBETIS, pero también me brincó un poquito los 7 años que estuve en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ahora se llama IEA, que es ya una instancia estatal, pero que en todos esos lugares, en todas esas instituciones, adquirimos primeramente una gran cantidad de amigos, personas que todavía tengo el gusto de compartir con ellos, de saludarlos, y como le decía al principio, son experiencias de vida. A todos ellos se les guarda con un gran cariño, algunos se nos han adelantado ya. Hace rato te platicaba, Vero, alguien que tú conociste, don Gavino, de allá del municipio de Gilitla, un hombre que fue prácticamente un baluarte en la educación para los adultos, un señor que no tenía quizá el nivel académico que hoy se le exige a un coordinador de zona, pero lo suplía con el amor a su trabajo, con su pasión, y que pues todos los llevamos en el corazón. Personas como él siempre estarán presentes. Ingeniero, muchas veces las personas que se acercan a la etapa de la jubilación laboral pues tienden a tener un poco de miedo, de incertidumbre, porque no saben qué es lo que les espera en esta etapa después de estar pues muy activos. Y en el caso de usted, ¿cómo organiza su tiempo ahora que pues está disfrutando de esta etapa de la jubilación? ¿Y qué representa esto para su familia? Bueno, tienes razón. Anteriormente en activo, ya sea en el INEA o en COVACH o en CEBETIS, pues ya desde las 6 de la mañana ya andábamos preparándonos, y la jornada terminaba después de las 8 de la noche. Prácticamente no estábamos en casa. A lo mejor por eso ya no éramos tan latosos. Ahora, pues tenemos más tiempo en casa y pues lo tratamos de distribuir de tal manera que lo compaginamos en la actividad familiar principalmente, estando al pendiente de, pues ahora de la llegada de nuestro nieto. Ya son casi 5 años que Dios nos dio esta bendición, y le dedicamos una gran cantidad de tiempo a Diego, que ojalá nos esté viendo, le mandamos un saludo. Y de ahí, pues bueno, un poquito a la cuestión de filantropía, estamos al pendiente. Hemos tratado de iniciar un negocio pequeño, un negocio familiar, para pues invertir un poquito el recurso que pues nos ganamos durante el esfuerzo de 30 años de servicio. Ustedes saben que no es mucho, porque el trabajo del maestro siempre ha sido, pues, quizá no valorado en la extensión que se quisiera, o como es en otros países. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios que lo que nos corresponde por ley, pues invertirlo de una manera adecuada, y que esto permita que estemos un poquito activos. Y pues nos falta, yo siento que hacer ejercicio es algo que no hemos podido, no he podido o no he querido. Pero sí, de salud me siento bien, bendito Dios, en términos generales, pero ya se acerca el cumpleaños 57 y obviamente ya no es lo mismo que Saturnino Pazzi hace 30 años, y pues ya me canso también. Pero pues sí, seguimos en activo y con salud, y sobre todo con muchos deseos de vivir.
Más bien, muchas experiencias de vida en sus años de servicio. Coméntenos, ingeniero, de situaciones que, o alguna situación que usted recuerda con mucho cariño, con mucho aprecio, con respecto a sus alumnos. Yo lo recuerdo usted dando materias como taller de lectura, de investigación, como un profesional muy comprometido. Y pues bueno, sí me gustaría saber alguna de sus experiencias que guarda con respecto a alguno de sus alumnos. Bueno, pues mira, en casi 30 años de servicio docente, son muchísimas experiencias, pero hay una que en este momento me llega a la mente, fue cuando, se imaginen, hace 20 años, tratar los temas de la sexualidad en el aula eran muy difíciles porque existían todavía dogmatismos, prejuicios, los planes y programas de estudio no estaban tan actualizados y tan modernos como hoy. Entonces yo recuerdo que un alumno que era el más inquieto de esa generación y que iba reprobando la materia de metodología y la investigación, me dijo: maestro, ¿me acepta un reto? A ver, ¿en qué consiste? Dice: nadie se atreve a presentar frente a los padres de familia el uso adecuado del preservativo. Y yo quiero hacerlo, dice. Y voy a invitar a que vengan doctores y que vengan enfermeras y trabajadoras sociales. Si lo hago bien, dice, me borra las calificaciones reprobatorias y me acredita. Y le digo: ¿sabes lo que estás haciendo? Le digo: no quiero que me vayas a poner en evidencia frente a padres de familia y frente a profesionales y sobre todo al prestigio de la institución, que era en el CEBETIS. No, usted no se preocupe, acepte el reto, lo acepto. Y quiero decirles que este muchacho, no sé dónde conseguiría una bata, unos lentes, consiguió el material, obviamente, del preservativo, mandó a hacer unos trípticos, aparte de los que ya le había otorgado la Secretaría de Salud, y fue prácticamente una conferencia magistral lo que dio ese muchacho, después de haber sido el alumno más inquieto, incluso a veces hasta grosero, y que a la fecha pues todavía lo saludo, y ahora ya es todo un profesional en lo que él realiza. Y hemos platicado esa experiencia y me dice: no, profe, yo pensé que no la iba a hacer, lo logré y usted cumplió su palabra. Efectivamente, lo acredité y con muy buena calificación. De las experiencias que recordamos de sus alumnos son los documentales que llegaban a realizar sobre diferentes temáticas y de problemáticas del mundo actual y también de algunos problemas sociales de México y algunos pues hasta los enfocaban aquí en la región. ¿Qué documentales recuerda usted que hayan impactado más? Bueno, hay dos documentales que ojalá los tenga en mi archivo, porque pues ya a veces movemos la casa y no sabemos dónde quedan las cosas, lamentablemente. Pero uno tuvo que ver con el comercio ambulante aquí en Tamazunchale y que se llegó a proyectar en la sala audiovisual de nuestra institución, y que también nos hicieron el favor en esta casa editora. Pero lamentablemente se generan controversias y mucha gente se molesta porque piensan que ese documental va encaminado a molestar a personas que se dedican de una manera, pues vamos a decir así, si no legal, al menos dentro de los parámetros de lo correcto, pues tratan de llevar el sustento a sus familias. Entonces, cuando mostramos ese documental, hubo así que comentarios adversos, decían que pues llevaba un tinte político para desgastar a ciertos líderes. No, para nada. Entonces era un análisis prácticamente de jóvenes investigadores de un problema social que ellos veían que estaba creciendo, y le estoy hablando de hace más de 20 años. Ahora imagínense lo que tenemos en Tamazunchale en estos momentos. Es un problema muy serio que pues ha rebasado a las autoridades municipales y estatales. Entonces, ese fue uno de los documentales que más impactó, y el otro fue sobre el sistema del agua potable. En ese tiempo,
pues ahora sí que tuve la oportunidad de estar como regidor del Ayuntamiento Municipal en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, y pues tenía también la materia de metodología de la investigación. Entonces, la documentación que yo tenía como parte del cabildo, obviamente con la autorización del pleno, la compartimos para hacer esos documentales y sensibilizar a la población de que era necesario y sigue siendo necesario la participación de todos para solucionar este problema, porque precisamente ayer escuchaba en la radio a uno de los locutores que decía que pues, tantos años han pasado y los problemas siguen siendo los mismos. Incluso hizo una mención a una canción de Marco Antonio Solís, decía, ¿a dónde vamos a parar? Y es cierto, o sea, ¿a dónde vamos a parar si los tamazunchalenses no nos involucramos? Es el cuento de nunca acabar, no tengo agua, no pago, y los que sí tienen, no pagan, y las inversiones que hace el municipio a veces no son bien ejecutadas, y bueno, hay una serie de cosas que estos jóvenes de en ese tiempo, 15, 16 años, que ahora ya son profesionistas, pues iniciaron una etapa de análisis, de reflexión y sobre todo de búsqueda de información confiable. Yo siempre les decía, no busquen información que sea tendenciosa o que busque desestabilizar un gobierno. Podemos hacer críticas de un gobierno siempre y cuando tengamos los argumentos, los documentos que nos den ese sustento. Muy bien, y bueno, tocando el tema ahorita de su experiencia en la administración pública, coméntenos cuáles han sido los cargos que usted ha desarrollado en el transcurso de su vida política y qué experiencias ha tenido con respecto a ello. Bueno, mi vida pública prácticamente inicia en el año de 1995 al 97 como regidor del ayuntamiento con el profesor Justino Hernández Hilaria, a quien también le envío un cordial saludo. Fue un cabildo muy plural, recuerdo, teníamos sesiones muy, muy intensas, hasta en la madrugada, debates intensos. Claro, nunca llegamos a los golpes, afortunadamente. Eran discusiones fuertes, sí, porque eran tres fracciones políticas en donde cada quien defendía su postura. Y dentro de, se puede decir que la fracción parlamentaria en la que yo pertenecía, que era del Partido Revolucionario Institucional, pues también había dos o tres corrientes. Entonces teníamos que no ser comparsas del presidente municipal. Éramos un órgano colegiado en donde reconocíamos el trabajo que hacía bien el ayuntamiento con sus colaboradores y lo que estaba mal, pues también lo decíamos y se corregía. Posteriormente fui invitado por el licenciado Germán Martínez Reyes para ser oficial mayor del ayuntamiento. Esto fue en el trienio 97-2000, en donde, bueno, también tuve experiencias muy importantes, sobre todo nos abocamos a realizar cursos de capacitación al personal. Y algo que es fundamental y que yo quiero pues recomendar de manera muy respetuosa a las autoridades actuales y a las que vengan, el presidente hizo una propuesta en ese tiempo, el licenciado Germán, de que cada trimestre se hicieran evaluaciones a los funcionarios con evidencias y frente al cabildo y en sesión pública. O sea, la gente iba si quería. Pero entonces el cabildo en pleno, escuchábamos durante media hora al funcionario, tenía la oportunidad de llevar sus diapositivas, todo el material que él tuviera para defender con argumentaciones los ataques en ese tiempo de la ciudadanía. Yo digo ataques porque en ocasiones así son. Unas cosas son señalamientos fundados en verdades y otras son ataques que tienen intención de desestabilizar. Entonces, cuando ya eran cuestiones de ataque, les decía, bueno, usted presente, señor funcionario, presente su argumento, su prueba, y no hay ningún problema. Vamos a enfocar en lo que es un señalamiento objetivo que puede ser corregido mediante observaciones, mediante estándares de mejora continua, y la otra es cuando ya son señalamientos de tipo político, eso pues nomás los escuchamos y lo hacemos a un lado. Entonces, yo siento que esa etapa de mi vida como oficial mayor me permitió también crecer mucho como persona, de saber diferenciar en lo que es el funcionario que se dedica a hacer su trabajo y a tratar de
de entregar buenas cuentas a la ciudadanía, y el que está únicamente buscando nadar de muertito para que su fracción parlamentaria lo proteja y llegar a los 3 años y no pasa nada. Ah, posteriormente, decía, de oficial mayor, hubo un receso por ahí y continuamos con el doctor Leopoldo Coronel Herber, en donde en un principio fuimos invitados como secretario particular y después como director de comunicación social, donde quiero hacer un paréntesis, y no es porque esté aquí Liz con nosotros, pero hay algo que yo siempre he admirado en las personas, la honestidad. Y recuerdo, no sé si Liz lo recuerda, el primer día que yo me presenté a trabajar en ese departamento, ella era parte de comunicación social y me entregó una carta de manera muy discreta. Y en esa carta me describía exactamente lo que hacía cada uno de sus compañeros, pero jamás en ninguna línea aparece una nota de difamación o de dolo o de tratar de quedar bien ella para hacer quedar mal los demás. Al contrario, siempre señaló las virtudes, pero también en uno de los renglones de esa nota decía cómo mejorar, o sea, qué decirle al presidente para que este departamento mejore. Y yo le agradezco muchísimo, quizá no se lo había dicho, pero es algo muy importante. Yo creo que cuando estás en un gobierno, cualquier nivel, si tienes un equipo profesional y un equipo que está cuerpeado, que nos estamos protegiendo y que nos estamos apoyando, los resultados se dan. Y pues la gente tendrá la mejor opinión, pero yo recuerdo el segundo informe de gobierno de ese entonces, asistió muchísima gente, casi 3.000 personas. Trajimos por ahí unas pantallas de LED, que no falta quien nos criticara, y para qué gastan en eso. Si no informas, te critican. No, que no están haciendo nada, que se están haciendo tontos, que se están robando el dinero. Y si informas, no, que trajeron una sábana ahí toda sucia y no se veía nada. Y si traes el LED, ¿y por qué gastaron tanto dinero? Entonces, ¿quién entiende a la gente? Entonces, afortunadamente conseguimos un buen precio de esa pantalla. La gente se fue muy, muy contenta porque vio los testimoniales de lo que se estaba haciendo. Obviamente no se pudo hacer todo. Obviamente hubo cosas que se dejaron de hacer y que al final de cuentas causaron polémica, pero yo me siento muy satisfecho de ese trabajo que realizamos en ese gobierno del doctor Leopoldo Coronel Herber. Y mi última participación, bueno, fue con el profesor Valdemar Horta López, como director de Catastro, en la administración que él presidió, en su primera administración. Y bueno, a todos ellos mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de colaborar con ellos, de servirle a mi pueblo. Y pues aquí estamos, como siempre les he dicho, a los que están trabajando ahorita, si en algo les sirven mis archivos, ahí tengo pues, archivos fotográficos, documentales, algunos videos, pues, con todo gusto se los prestamos, todo sea para el beneficio de nuestra ciudad y nuestro municipio. Ingeniero, hoy en día ser parte de una administración, llámese municipal o en cualquier nivel de la administración pública, como servidor público, pues tiene ciertas exigencias y ya no es lo mismo, como usted lo mencionaba, años atrás donde no se exigían resultados. ¿Cuáles considera usted que deberían de ser el perfil adecuado de un servidor público? Bueno, antes de entrar aquí al aire, me dio muchísimo gusto escuchar que nuestra amiga Vero tiene ya la licenciatura en la administración pública, ¿verdad? Pública, y está haciendo su doctorado, diplomado. Su diplomado. Entonces, pienso que el primer paso debe ser personas que estén con un perfil adecuado, ya sea iniciado o en proceso o concluido, que sería lo mejor. Ese sería el punto número uno. El segundo es la vocación de servicio. Porque puedes tener el primer punto una excelente preparación, pero si no tienes el deseo de servir, pues a lo mejor nos vamos a ver nada más en los cafés, comentando la noticia, en el almuerzo, y no pasa de ahí. En cambio, si tienes este punto de la vocación de servicio y una preparación académica, específicamente en el área de la administración pública, pues va a haber resultados
creo yo, muy positivo. Y yo le agregaría el tercer ingrediente, que es el ambiente en el cual tú te rodeas, o sea, tu equipo. Vamos a decirlo, que desgraciadamente, pues ahora con las coaliciones políticas y que con las negociaciones que se dan para poder llegar al poder, pues se conforman administraciones de diferentes grupos y cada grupo quiere tener, por así decirlo, el control político. Entonces eso no permite que exista confianza entre, por ejemplo, alguien que es de un partido y le asignan en su departamento a alguien que es de otro partido, o del mismo partido, pero de fracciones diferentes. Entonces se crece o se desarrolla un ambiente de desconfianza y no se dan los resultados. Entonces yo siento que se tendría que superar. Todavía en Tamazunchale yo no he visto que alguien que sea de un partido recibe por ahí en su departamento a alguien que venga de otra filiación ideológica, pues que lo reciba y le diga: ¿sabes qué? Mira, la política es allá afuera, ya las matracas ya pasaron, los gritos, ya estamos aquí. Si el presidente nos invitó, pero más que nada es la gente la que está fijándose en nosotros. Obviamente que se le agradece al presidente la oportunidad y él nos va a estar evaluando igual que el cabildo, pero la evaluación al final de cuentas es la de la ciudadanía. Entonces, si tú tratas bien a la persona, el tratarla bien no significa que le vas a resolver todo. O mucha gente dice: es que tú me lo tienes que resolver. No, o sea, son procedimientos en los que el jefe del departamento pues va a dar resultados de acuerdo a lo que él tiene por normativa. Pero yo siento que son los tres elementos que pudieran dar resultados más efectivos en la administración pública. Voy a centrarlo aquí en Tamazunchale, porque pues ya estamos a un año de que concluya este gobierno municipal, y bueno, para unos positivo, para otros no tanto, y para los detractores de siempre, pues que ningún gobierno va a ser bueno para ellos hasta que lleguen ellos, ¿verdad? Entonces, así es Tamazunchale, tenemos que entenderlo, pero tenemos que sumarnos todos, los que ya no estamos en activo en cuestiones de administración pública, no ser egoístas y decir: bueno, ya estuvimos ahí tantos años, dimos lo mejor o hasta donde pudimos, aquí está mi experiencia, aquí la pongo a su disposición, no te voy a cobrar, porque van a decir: ¿cuánto vas a cobrar? Bueno, habrá cosas que si te van a pedir un proyecto y tú eres un ingeniero, pues no vas a regalar tu trabajo. Si eres un arquitecto, igual. Pero hay cosas en las que sí las puedes compartir sin cobrar un solo cinco. Ingeniero, pues escuchándolo de manera atenta, pues de acuerdo a la experiencia que usted tiene, pues específicamente en Tamazunchale, ¿cuáles situaciones cree usted que se pudieran mejorar de acuerdo a su experiencia? Vamos, el primer cuadro de la ciudad, algo que usted pudiera mejorar para Tamazunchale. Mira, acabo de salir de vacaciones a lugares pintorescos, pequeños, ciudades industriales. No muchas, ¿verdad? Porque no alcanza el presupuesto. Pero bueno, mira, hay pueblitos tan pequeños. Hay uno que se llama, antes de llegar a Querétaro, ahí ahorita, perdón, no sé, un poquito antes, ahorita me acuerdo, por ahí. Estos pueblitos tienen un jardín muy amplio, quizá porque su geografía así lo permite. Ahí en este pueblito es San José de Iturbide, ya me acordé, por ahí tengo familia, aquí mando un saludo por internet. Nos dijeron: vamos a ir al centro, lo vamos a llevar a comerse una nieve. Dije, lo primero que vino a mi mente, dije: lleno de puestos, basura por aquí, basura por allá y olores a alcantarilla, porque ya estamos con ese estigma de aquí de Tamazunchale y nos duele, pero es la realidad. Al llegar ahí, la sorpresa es que no había un solo puesto alrededor del jardín. Había muchos ancianitos platicando, unas bocinas pequeñas en las partes de las luminarias, música muy tranquila, muy clásica, diferentes estilos, y la nevería pues estaba en una esquina. No vi basura, no vi absolutamente nada de lo que estamos acostumbrados aquí en nuestra ciudad, y mucha gente compartiendo.
Eso fue por la mañana, y ya en la tarde, eso fue un sábado, un domingo, había una congregación ahí de religiosa, estaban haciendo actividades a favor de la Cruz Roja. O sea, se había involucrado la parte religiosa espiritual con una necesidad de la misma localidad, y yo veía que pues, andaban con la escoba recogiendo sus cosas, y le platicaba yo a mi familia, le digo, esas son las situaciones que debemos de mejorar en Tamazunchale, porque si nos vamos un domingo, este domingo estuvimos ahí, por cierto, muy bonito, organizó la Casa de la Cultura, una convivencia, y lo que veía es que pues terminando el evento, pues todos con su elote y aventarlo al piso, los niños arriba de las jardineras, mucho desorden. Entonces pienso que aquí no podemos echarle la culpa al ayuntamiento, sea el quien sea. Creo que es parte de una cultura que debemos de mejorar nosotros desde el hogar, desde que le decimos a nuestro hijo, mira, si te encuentras algo tirado en la escuela, un borrador, un sacapunte, decirle, mira, esto no es tuyo, de alguien debe de ser, ves con tu maestra y que se encuentre al dueño. Si lo encontramos en el jardín, algo que sea, cualquier cosa, buscar al dueño, no decirle, pues quédate con él, al fin que estaba tirado. La basura, hacer buen uso de este producto de desecho, yo veo que, y no de ahorita, de muchos años, se parten el alma los señores recolectores, y todavía me ha tocado ver, porque lo he visto, no me lo han contado, que hay personas que los maltratan y le dicen, hey tú, recoge esto, y para el pobre señor dice, al fin que mis impuestos te están pagando, muévete. Los tratan de una manera muy grosera, y es cierto, son nuestros impuestos, pero pues, es gente que merece un trato respetuoso, con dignidad, y que si les puedes invitar un refresco o darles una monedita, pues no está nada mal, hay que hacerlo. Pues lamentablemente tenemos muchas áreas de oportunidad aquí en nuestro pueblo que mejorar, y efectivamente cuando salimos es cuando tendemos a comparar y decir, bueno, y esto se ve tan sencillo y que podría mejorar la imagen de aquí de Tamazunchale. Pues bien, amigos de Entre Mujeres, queremos invitarlos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos platicando con el ingeniero Saturnino Paz y Pacheco. Les invitamos a que regresen más adelante con nosotros y por favor no le cambie. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio. Canjea tus armas por dinero. Del 7 al 17 de agosto 2017, acude a los módulos en Plaza de Armas de la Capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Ciudad Valles y Ciudad Fernández, de 9 a.m. a 4 p.m. sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx o al teléfono 444-839-1894. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales.
Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. La Secretaría de Turismo Federal seleccionó a San Luis Potosí como una de las 5 entidades para la campaña Viajemos Todos por México, dirigida a jóvenes, adultos mayores y familias, para incentivar a los mexicanos a viajar dentro del país. El gobierno de San Luis Potosí entregó a la Secretaría de Educación Pública la plataforma digital educativa y la aplicación Calificaciones SLP para contribuir con la mejora tecnológica en el desarrollo del proceso educativo. Y en gira de trabajo por El Naranjo, el gobernador del estado inauguró obras de infraestructura eléctrica, sanitaria y de pavimentación y entregó apoyos sociales a través de los programas de Prospera y 65 y más, con una inversión de 37.6 millones de pesos. Para más información visita slp.gov.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del estado. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale. Y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín. O llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 36-22107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Gracias por continuar con nosotras. Estamos en Entre Mujeres platicando con el ingeniero Saturnino Pasi Pacheco y él es integrante de la asociación de la organización Filantropía AC y precisamente queremos entrar ahora a platicar sobre esta importante organización, ingeniero. Coméntenos cómo van los trabajos que realiza Filantropía y qué resultados han tenido en las actividades que han hecho. Bueno, hace unos minutos hablábamos de la honestidad como valor principal que debemos de procurar los seres humanos. Y siendo honestos con ustedes y con el público sobre todo, la asociación ha tenido prácticamente un receso obligado porque gran parte de nuestros compañeros con los que inició esta asociación en octubre de hace casi 3 años, en este octubre cumplimos los 3 años, por necesidades de trabajo, porque lo dijimos aquí en un principio, si lo recuerda Liz y Vero, estuvimos comentando que personas que por necesidad de trabajo llegaron a Tamazunchale, se establecieron por 3, 4 o más años,
los conocimos, hicimos una gran amistad, los consideramos parte de la familia, pero tuvieron que emigrar porque encontraron mejores oportunidades de trabajo. Algunos están en el norte de la República, otros en el sureste y bueno, otros en el centro del país. Y qué bueno, porque les ha ido muy bien, bendito Dios, pero pues prácticamente pues sí resentimos que se hayan ido porque eran parte fundamental de nuestra asociación. Pero con los que nos quedamos, estamos tratando de hacer, quizá no aquellos eventos, ustedes recuerdan, cuando se apoyó a la señora Margarita, que se hizo un evento masivo, tuvimos el apoyo de todas esas personas, con sus esposas, con sus hijos, y se logró el objetivo de apoyar a esta señora en su trasplante de riñón. Pero bueno, de ahí siguieron otras actividades fuertes, y ahorita nos hemos centrado principalmente en dos acciones. Una que es la de cada mes, o tratamos de que sea por lo menos cada mes, llevar alimentos aquí en los hospitales de la región, principalmente en el IMSS de Zacatipán y en el Hospital Integral. Llevamos algunas tortas, algunos refrescos, estamos un momentito ahí con los familiares platicando y creo que pues es desgarrador a veces escuchar las historias de dolor que sufre nuestra gente, pero si en algo podemos contribuir, ahí estamos. A veces hay meses que no podemos asistir porque pues nuestros compañeros pues lógicamente tienen trabajo. Ellos me dicen, bueno, ustedes ya están jubilados, bendito Dios, pero los que tenemos que trabajar, pues por lo menos ahí les mandamos el apoyo y nos gustaría estar ahí en estos lugares. Y la otra actividad que hacemos es la de recolectar ropa usada en buen estado para llevarla a las personas que así lo requieran, sobre todo en la temporada invernal. Ahorita estamos convocando a los compañeros que aún quedan por aquí en Tamazunchale y a los que gusten, aunque no pertenezca a la asociación y, o se quieran integrar a la misma, están las puertas abiertas. Estamos recolectando ropa para ahora la temporada invernal y pues las actividades recientes, les podría decir por ejemplo que gracias a ustedes, porque lo vimos en este canal, se apoyó a un joven trabajador de una institución bancaria que lamentablemente sufrió un accidente muy grave y que gracias a Dios, a los médicos y a mucha gente de Tamazunchale que fueron convocados por los medios de comunicación y ustedes fueron parte fundamental, y bien lo dijo aquí su esposa y su hermana, que el sueño de José Luis, porque así se llama, era venir a dar las gracias personalmente, y nosotros contribuimos con nuestro granito de arena en darle un pequeño apoyo, en visitar a la familia, y nada nos daría más gusto de verlo aquí en este canal, pues dirigiéndose a su pueblo, porque muchísima gente se sumó, y filantropía también hicimos lo propio, de acuerdo a nuestras posibilidades. También otro evento que hace mes y medio o dos meses, una niña de Zacatipán estuvo con un problema, bueno, tenía ya casi 5 años con un problema muy grave de una cardiopatía congénita. Afortunadamente, por las gestiones de mucha gente, de instancias de gobierno y de las asociaciones civiles, se logró operar en un centro de especialidades cardíacas en León, Guanajuato. Entonces nosotros fuimos a platicar con la mamá de la niña y nos organizamos y le llevamos un poquito de recursos, pero como ella dice, sea un peso, sean 10, sean 1,000, son bienvenidos, y gracias a Dios la niña fue operada, hasta donde tengo entendido, satisfactoriamente, y está en proceso de recuperación. Entonces necesidades como estas hay todos los días. A veces nos llaman, y tengo que ser honesto nuevamente, y nos dicen, nos puede dar, le hablan a mi esposa, tanto, porque tenemos este enfermo internado en San Luis Potosí o en Ciudad Valles, y pues tenemos que decirles que no tenemos el dinero. Es difícil negar algo, pero si no lo tienes, pues de momento, pues tenemos que ser honestos y decirle, ¿sabe qué? Permítanos saber qué se puede hacer. También hemos contado con el apoyo de instancias del gobierno como el DIF estatal, a donde se han canalizado algunas personas,
Y también tengo que decirlo, hemos contado con el apoyo de la maestra Guille, porque ella afortunadamente está en la Comisión de Salud. Entonces, todos los casos que hemos canalizado a través de ella han sido atendidos, y no solamente por ella. Yo quiero reconocer nuevamente el trabajo de equipo que tiene en San Luis Potosí, por ejemplo, el profesor Herman, que es de Tampacán, Herman Sánchez. Él, a la hora que le hemos llamado, ya sea de noche, de madrugada, a la hora que sea, siempre nos recibe la llamada y nos ha solucionado muchos casos. Recientemente, un caso del padre de un amigo muy querido, estaban desesperados porque no encontraban que los atendieran para una cirugía, o por lo menos para la programación de esa cirugía. Nos llamó el hijo de esta persona, nos pusimos en contacto inmediatamente con Guille, ella nos mandó con su secretario Herman, que está todo el tiempo en el Hospital Central Morones Prieto, y en menos de 3 horas nos solucionó el problema. Entonces, ese tipo de funcionarios, como yo les digo, asistentes o colaboradores, son el tipo de personas que necesitamos en México. Personas que a veces te van a resolver el problema o a veces no, pero por lo menos te contestan la llamada y te dicen, ¿sabe qué? En 20 minutos le devuelvo la llamada y ya le tengo una solución, positiva o negativa, pero al menos te llama. Entonces, es por ello que también queremos en filantropía ser agradecidos con este tipo de personas. También a un gran amigo de ustedes, un gran amigo de un servidor y de filantropía, al doctor Oscar Jiménez Villalobos, de la Jurisdicción Sanitaria número 6, una persona que incluso de manera personal, cuando sufrimos la reciente pérdida de mi padre y cuando estuvo en una etapa crítica en su enfermedad, le llamamos y se ofreció en dar todo el apoyo. Y no porque se tratara de nosotros, sino porque es una persona que lo hemos visto que está involucrada y está, parece que echada para adelante en resolver los problemas. A veces no le alcanza quizá el presupuesto, no le alcanza el personal, pero siempre está dispuesto a dar la cara por servirle a Tamazunchale y a la región. Entonces, personas como ellas son, cuando se buscan y se hace esa sinergia, creo que quien gana es el pueblo de Tamazunchale o la región huasteca. Sin duda. Pues bueno, usted comenta con respecto a filantropía, pero ¿cómo nace ese proyecto? ¿De quién surge la idea? ¿Cómo es que se complementaron para hacer esa organización? Bueno, espero no ponerme nostálgico porque son situaciones que se fueron dando y fue un 4 de octubre de hace más de 3 años, ¿verdad? Fue en el 2015, sí. Estábamos en un convivio familiar, en donde, pues dentro de las pláticas se decía, bueno, pues estamos aquí con salud, un día más, bendecidos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero mientras estamos aquí degustando una rica comida y algunas bebidas, allá afuera hay gente sufriendo. Eso lo dijo una persona que no es de aquí de Tamazunchale, que es de aquí de Tamaulipas, pero que vive aquí y que quiere mucho a Tamazunchale, y es mi comadre. Y me dice, hay que hacer algo, por favor. Y como por coincidencia, en esa reunión estaba la entonces maestra Guille, que para nada figuraba en la política, ni se habían fijado en ella. Y recibe una llamada, y precisamente era el esposo de la señora Margarita. Yo vi que Guille se paró y regresó prácticamente muy afectada, muy conmocionada, y dice, compañeros, hay que hacer algo, dice, con o sin organización, no sabíamos de nombre, nada. Dice, hay una persona muy grave en San Luis, que es esposa de un amigo de Tamazunchale. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezó la lluvia de ideas, y se le ocurre en ese momento a Guille hablarle a Juan Juárez, a Erwin Trejo. En ese momento le habló a Guadalajara y le contestó y le dijo, sí, voy a Tamazunchale sin cobrar un solo peso, vamos a hacer un evento, ustedes encárguense de que sea en grande, porque yo no quiero ir nada más para ir a cantar y recaudar 1,000, 2,000 pesos, no, si yo quiero ir porque quiero que se recaude la mayor cantidad de dinero. Vino Erwin,
a cual le agradecemos, bueno, se nos adelantó y dejó un profundo hueco en nuestras vidas en Tamazunchale, un hombre muy querido, muy respetado. Y se hizo el evento y de ahí, bueno, pues, fue como surge Filantropía. Como a los 15 días, antes de hacer el famoso, ¿cómo le llaman? A los carteles, en la publicidad, fue cuando empezamos a ver las posibilidades y surge el logotipo y surge el nombre, y fue cuando se hacen las lonas y todo el rollo. En el escenario donde estuvo Juan Juárez, todavía tenemos las fotografías, él brillando como siempre en el escenario, y a un lado el logotipo de Filantropía. Entonces, por eso le decía que la nostalgia no llega, porque personas que siempre dieron todo por Tamazunchale y que los vamos a recordar con mucho cariño y mucho agradecimiento, pues son las que debemos de valorar e imitar, ¿sí? Así como él, hay otras personas que se suman a las causas. Tenemos aquí, está el Club Rotario, está el Club de Leones. A mí me da mucho gusto saber, por ejemplo, que está la Asociación de Trenzados, está la Asociación de Ecohuellas, Desterrados Huastecos, y cada quien dentro de su ámbito, pues contribuyen a devolver la sonrisa a un niño, o a devolver la salud a una persona, pues simplemente dar felicidad. Yo creo que eso es lo que debemos de multiplicar en Tamazunchale, ya no más odio, ya no queremos eso, queremos unidad, queremos paz, queremos tranquilidad y sobre todo que vivamos en armonía. Pues sin duda, muy, muy bonito inicio de Filantropía y sobre todo el sentimiento ligado a una persona de aquí, de Tamazunchale, como lo fue Juan Juárez. Y bueno, pues Filantropía tiene su historia. Ingeniero, ¿qué prefiere, digámoslo así, de los recuerdos del Club de Leones como integrante activo, muy activo en este club, y lo que es hoy en día Filantropía? Bueno, eso de preferir, yo me quedaría con los dos, porque las dos instituciones son muy importantes en la vida de Tamazunchale, y bueno, el caso del Club de Leones es internacional. Yo tuve la fortuna de conocer a muchísima gente que trabaja todos los días por el servicio, y bien recuerdo a un gran amigo que fue jefe de región, después llegó a ser gobernador, y decía: estar en el Club de Leones no se trata de que nos cuelguen medallas o galardones, o que brille más bonito una que otra, o presumirme como pavo real en un salón porque me cuelgan en la casaca. Él decía: debemos sentirnos orgullosos del leonismo por lo que hemos servido a lo largo de nuestra trayectoria. Y este gran león sigue en activo, y yo lo admiro y lo respeto mucho, así como él a muchísima gente más. En esos 11 años que estuvimos en el Club de Leones, aprendimos a trabajar en equipo, con carencias a veces, no nos poníamos de acuerdo, a veces sí nos poníamos de acuerdo, como también en Filantropía, o sea, no es privativo de una asociación. Pero yo me quedaría con las dos, y si algún día me invitaran a otra asociación, con muchísimo gusto. No se trata nada más de fundarlas o de decir: ya tengo tantos años aquí, o he ocupado tantos cargos en esto. Yo siento que es lo importante el servicio. Hace poco me habló el médico veterinario Pedro Bertrán, él es creo integrante de Cogüeyes, y cuando supo del caso de la cirugía de la niña que les comentaba en Zacatipán, él me dijo: maestro, porque fue mi alumno, dice: maestro, deme el número de cuenta para ir a depositar. Y le dije: mira, no lo tengo a la mano, pero te doy el nombre de la señora y dónde la puedes encontrar. Y digo: se lo doy a usted. Le dije: mira, mejor ve y entrégalo tú personalmente. Entonces, él pertenece a Cogüeyes, pero me ha dicho: cuantas veces necesite Filantropía del apoyo a una causa que sea de beneficio común, cuente con nosotros. Entonces, personas como él hay muchas, pero queremos que sean más, porque las necesidades no terminan. Pues sin duda, el que se agrupen esas personas y que pues encaucen precisamente sus fuerzas para el bien común, pues es lo que más
pues beneficia precisamente a nuestro entorno social. Y en ese sentido, ingeniero, pues ver beneficios en Tamazunchale, pues quizás a muchos pues ya no los vemos tan seguido, ya no vemos quizás vemos que el sol sale, vemos cosas muy cotidianas, hay situaciones de impacto que usted crea que son benéficas para Tamazunchale, aparte de la situación que ya conocemos. ¿Qué complementaría eso para beneficio de la sociedad? Les voy a compartir lo más reciente. Ahora, hace un mes aproximadamente tuvimos la visita de familia que está en alguna ciudad de los Estados Unidos. Hicieron el esfuerzo y vinieron, estuvieron casi 15 días por aquí. Los trajimos del tingo al tango, porque querían conocer muchos lugares de Tamazunchale, la región. Cuando subimos al Cerro de la Cruz, yo tenía más de 30 años que no subía. Y vi dos cosas positivas y una negativa. Lo positivo es que estaban construyendo unos depósitos de agua, un contratista que seguramente labora para la administración pública. Lo conozco y me bajé de la camioneta y le dije, ¿qué haces por acá? Y me dice, pues trabajando en la obra, ingeniero, vamos a llevarle agua a la comunidad tal que está 500 metros allá abajo. Digo, qué bueno, es una gran noticia. Y allá adelantito dice, tengo otra obra que estamos haciendo esto. Al subir hacia el Cerro de la Cruz, llegamos a un mirador hermoso. ¿Sí han ido ustedes, verdad? Recientemente, todavía no. Bueno, es hermoso, fuimos de día. Pero me encontré un camino estrecho, muy peligroso, que nomás volteábamos hacia abajo y dije, me quiero, se derrapa la camioneta y no la contamos. Yo siento que si se le invierte ahí una cantidad para hacer más segura la carretera, más amplia, de fácil acceso, tendríamos un lugar visitado por mucho más gente. Pudiera haber una derrama económica con los campesinos de Masate para hacer ahí algún mirador donde puedas comprar algo, pero siempre respetando el entorno natural, porque también encontramos mucha basura. Entonces, yo siento que es algo que se pudiera invertir. Hace años yo escuchaba por ahí que había un proyecto de iluminar el Cerro de la Cruz, pues creo que nada más quedó en proyecto. Ojalá se consolide. La otra situación que veo que se puede hacer es, y que es urgente, y escuché por ahí que el presidente municipal actual, José Valdemar, ya hizo un anuncio, ojalá que se concrete, es la central camionera, porque también lo vivimos cuando recogimos a nuestros familiares, no, estábamos cuidando que no nos pegara el taxista, que el otro camión se paró, ya se estaban ahí casi agarrando a golpes porque uno quería salir y el otro quería entrar, gritos por todos lados con los diablitos, bueno, es un desorden eso de las 6 de la mañana, ya nos estamos ahogando. Es necesario tener un lugar, y lo comparto, no es presunción, visitamos por ahí Guanajuato, y la gente invirtió en estacionamientos, derrumbó o derribó casas antiguas que no les generaban ningún beneficio más que ratones, ¿verdad? O cucarachas. Al derribar eso, construyeron un estacionamiento público de más de 300 automóviles, lleno todo el tiempo. Yo platicaba ahí con, no es el dueño, el encargado, y le digo, oiga, ¿es temporada baja ahorita? Aquí siempre es temporada alta, señores. Tenemos muchas visitas de personas de diferentes partes del mundo y de la República, porque van a la ciudad de Guanajuato por ser una zona turística de mucho arraigo. Aquí en Tamazunchale vemos casas ya casi a punto de caerse, pero las tienen, pues no sé, como recuerdos de antigüedades. ¿Y por qué no construir un estacionamiento? ¿Por qué algo que vaya a desfogar el tráfico? La central camionera yo siento que es algo que se le debe de dar continuidad al proyecto. Ojalá que se lograra por lo menos iniciar en esta administración. Todavía les queda un año, creo que tiempo suficiente para poderlo iniciar, y que el que venga le dé continuidad, porque es algo que urge, la verdad. Ingeniero, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero antes quisiera preguntarle cuál es su opinión del trabajo que ha venido desempeñando nuestra diputada local, la maestra Guillermina Morquecho Pazzi.
Yo pienso que ya han de estar en casita preguntando, ah, va a hablar maravillas de ella porque es su prima. Mira, miren, perdón, hay que ser objetivos. El trabajo de Guillermina Morquecho Pazzi como diputada, yo lo dividiría en dos aspectos fundamentales. En el aspecto de gestión social y de apoyo a la ciudadanía, prácticamente yo le doy una calificación de muy buena a excelente, porque lo hemos vivido, o sea, tanto en familia, con personas muy cercanas a la familia y personas que se han acercado a ella, siempre han encontrado una respuesta en la gestión social. En el aspecto legislativo, pienso que falta mayor difusión de las propuestas que ella ha hecho, quizá porque cuando sube una de las, ¿cómo le llaman a ellos? Iniciativa, así es, gracias, una iniciativa en la tribuna, pues mandan lo que es en la red social, en el Facebook, un pequeño resumen, y preguntaron una ocasión, decía, si existe alguna gaceta en la que, así como cuando entregan los presidentes municipales los informes, digo, sí me gustaría que nos hicieras llegar en el momento oportuno una gaceta con todas tus iniciativas personales. O sea, ¿qué ha hecho Guillermina Morquecho Pazzi como diputada? Conocemos varias. Yo te puedo hablar porque a veces hemos visitado el Congreso, otras estamos al pendiente en los medios de comunicación. Por ejemplo, la iniciativa para la situación del fenómeno autista, de considerar ya en el esquema de salud como algo que debe ser atendido de manera urgente. La otra, la iniciativa para el fomento de la actividad artesanal, que también fue una de los puntos de acuerdo que van a dar resultados en este último trimestre del año y todo el año que entra. La iniciativa ya en el aspecto de educación para mejorar las condiciones de infraestructura. Entonces, algunas las conozco, pero yo siento que gran parte del grueso de la población a lo mejor no. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de una gaceta y pues sacarle copias, aunque no vayan muy bonitas, así en copias fotostáticas, y le ayudamos, ¿sabe qué, prima? Vámonos y aquí está. La gente quiere saber qué ha hecho usted y aquí está. Pero esa es mi opinión y lo hacemos con todo el respeto del mundo. Así es como le caracteriza, ingeniero. Y pues bueno, pues nos quedan muchas preguntas, pero algo que desee agregar para las personas que nos ven. Pues antes que nada agradecerles a todos ustedes, a Juan Jaime, ya está tras las cámaras, Eusebio, así sí, está también siempre muy activo, a todas las personas que laboran en Tamavisión, porque todos los programas tienen un objetivo y lo están cumpliendo, no se diga ustedes entre mujeres. Yo cerraría esta entrevista, después de agradecerles, con una invitación a toda la ciudadanía de Tamazunchale y de la región a donde llega esta señal, para que mantengamos esa cordialidad desde aspectos tan sencillos como es el manejar. Ya da miedo manejar en Tamazunchale, se te atraviesan a veces motos por un lado, motos por otros, carritos, diablitos, gente que maneja a exceso de velocidad. Yo aplaudo, como lo dije en Facebook, que ya nos arreglaron el acceso allá de lo que es de Buenos Aires, prácticamente hasta la universidad, y un poquito más allá de la entrada del Tecnológico, quedó bien la carretera. Pero ahora el problema es que los que salimos de Buenos Aires o Loma Bonita tenemos que cuidarnos porque los carros vienen arriba de 60 kilómetros por hora. Cuanto antes, por los baches venían a 30 o 25. Las motos, no se diga, vienen las clases ya en el Cebetis y en el Jardín de Niños del Piñal, y yo les pido a la gente que seamos más conscientes y manejemos con responsabilidad, que cedamos el paso al peatón. A mí me jalaron las orejas precisamente en León, Guanajuato, y le agradecí a la gente, qué bueno que no me infraccionó, porque me pasé 20 centímetros en la raya del paso peatonal, ¿sí? Fíjense, 20 centímetros en una raya amarilla que está horizontalmente. Y aquí en Tamazunchale ni las conocemos. Si las vemos, decimos, ¿y esto para qué es? Para que cruce el carrito de la nieve, no sé. Entonces,
falta mucha cultura vial. Entonces, detallitos como eso yo pienso que pudiéramos hacer todos los días de manera cotidiana y Tamazunchale, créanme, que sería otro. Y muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Pues gracias, Inge, por esta amena charla que hemos tenido aquí en Entre Mujeres. Siempre es pues muy, muy agradable y siempre nos deja pues muchas enseñanzas y reflexiones, ¿verdad?, para que sigamos compartiendo aquí con nuestro público, y quienes por ahí lo seguimos en Facebook, pues siempre pues está compartiendo algunas invitaciones, ¿verdad?, para fomentar los buenos hábitos, sobre todo aquí en el municipio. Y pues, Berito. Pues nada, nos vemos el siguiente martes, esperamos que nos sintonice en este su canal. Así es, gracias por darnos la oportunidad de llegar a su casa todos los martes. Le invitamos a que se quede con la programación de Tamas Visión y nos vemos hasta la próxima.